Se cierra otro día de Mundial con el pleno de Portugal y de Brasil, que junto a Francia, pues son los únicos que han ganado los dos partidos hasta ahora. Ahora, a Brasil le costó mucho frente a Suiza, pero tuvo paciencia, lo construyó, lo tejió. Le faltó, eso sí, a alguien increíble que pase en Brasil. Alguien que se atreviera a algo, una gambetica, un enganche, algo diferente. Sin Neymar, Brasil pareció más un equipo europeo que al final, porque tiene mejores hombres, terminó ganando. Y Portugal se aprovechó de un Uruguay que muy temprano se echó atrás, que tenía un poco de defensores y un poco de volantes de equilibrio, y que yo no sé qué es lo que pensaban, que con el 0-0 hasta minuto 75 o algo así, y después metían los delanteros, no sé. El caso es que con gol de Bruno Fernández, que celebró Cristiano Ronaldo, pero que celebró a Bruno Fernández, pues el equipo de Portugal abrió una senda que después no pudo cerrar Uruguay, que metió a De Arrascaeta, que metió a Pelistri, que metió a varios jugadores de ataque, pero que no fue suficiente. Uruguay todavía tiene posibilidades, si le da la gana, o sea, si le gana a Ghana.